más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, altar elevaré, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás. Gozoso entonaré canción, cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor. Tengan todos una feliz mañana. Agradecemos a Dios que nos da este bonito privilegio de tener una nueva oportunidad de tener un encuentro con Jesús. En esta ocasión, pues nos sentimos muy gozosos de poder estar con ustedes. Quiero decirles a primera hora que
pues esta grabación ha sido especialmente para ustedes debido a que tenemos una salida el día de mañana, así que un día anterior a hoy, que es jueves, hemos hecho toda esta preparación para que podamos compartir con ustedes un encuentro con Jesús. Y vamos a dar inicio a este devocional entonando las estrofas del himno número 34. En esta mañana tenemos el privilegio de que podamos escuchar un mensaje de parte de nuestro Dios a través del pastor Salomón Santillanes. Él compartirá con nosotros un tema muy importante, los cinco principios de la vida. Así que vamos a disfrutar de este mensaje. Quiero también decirles que vamos a recibir sus peticiones. Solamente que las vamos a escribir aquí en nuestras agendas y vamos a tomarlas en cuenta para orar por ustedes aquí en la oficina, pero no va a ser ahora en este encuentro terminando el tema, sino que lo haremos posteriormente. Así que le damos la bienvenida al pastor Salomón Santillanes. Él es pastor del distrito Toledo en la ciudad de Los Mochis. Deseamos que Dios lo bendiga, pastor, y que este mensaje sea un mensaje de vida para cada uno de nosotros. Bienvenido, pastor Santillanes. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa Encuentro con Jesús. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios y los invito a que puedan escribir ahí sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo el programa? ¿Qué les parece a lo que tal vez vayamos a aprender? ¿Alguna petición, algún agradecimiento que tengamos para con nuestro Dios? Y que podamos orar juntos, agradecer juntos y también poner esa petición en las manos de Dios. Vamos a comenzar. Te invito a que podamos orar para estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud. Y Señor, queremos también poner en tus manos nuestro estudio de este día, Padre. Que usted pueda dirigir el tema, lo que vayamos a estudiar en su palabra, las personas que están siguiendo esta transmisión, que tu Santo Espíritu pueda estar en cada una de ellas, Señor, y que podamos extraer esos puntos, esas lecciones importantes que tienes para nosotros en este día. Acompáñanos, pues, y bendícenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a estudiar los cinco principios de la vida, que sin duda alguna muchos pensarán cuáles serán. Y quiero comenzar primeramente con una historia que pude leer hace algunos años acerca de un personaje, de un actor de cine, y cómo a este personaje famoso, con muchos bienes materiales, con dinero suficiente para vivir, se le preguntaba si era feliz, si era realmente feliz. Y la respuesta para él fue un rotundo no. Él creía y pensaba que el ser humano había sido creado para trabajar, para sufrir, pero no para ser feliz, no para alcanzar la felicidad. ¿Y por qué te platico esto al inicio de este tema? Es porque a veces como seres humanos creemos
o tenemos este pensamiento de que si tú y yo tenemos eso que deseamos o eso que tanto añoramos, hablando de cosas materiales, carro, casas, dinero o bienes, incluso cosas personales también, vamos a alcanzar esa felicidad, vamos a alcanzar eso que hoy no soy feliz. Teniendo todo esto, pienso yo que voy entonces a encontrar la felicidad. Cuando yo mismo me doy cuenta que las personas que lo tienen, que viven así con esos lujos y con todas esas cosas materiales, no lo son. Y no quiero ofender a nadie que nos está mirando. Ese no es el motivo ni el asunto por lo cual estamos tocando estos temas, sino para ayudarte a encontrar esa verdadera felicidad que a veces nos falta. Y para eso son esos 5 principios. Así es que quiero invitarte al libro de Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1 también. Eclesiastés 1, del 1 al 3, vamos a leerlo. Antes de comenzar a leer este libro de Eclesiastés, quiero poner un poquito el contexto en que se escribió el libro. El libro fue escrito por el personaje de la Biblia, el rey Salomón. Todos conocemos a este personaje y si no, te comparto rapidito lo que este personaje fue. Su padre David fue un gran rey y ahora él iba a ser el rey del pueblo de Israel. Entonces, cuando Salomón tomó el cargo de ser rey, Dios le dijo que pidiera cualquier cosa, que se lo pidiera. Y entonces lo que el rey Salomón pidió fue sabiduría para gobernar al pueblo. Y entonces a Dios eso le agradó. Y dice que aparte de darle sabiduría, dice que también le dio riquezas, bienes, poder, victorias. Entonces, a causa de todo esto, lamentablemente, el corazón del rey Salomón se corrompió, se alejó de los caminos de Dios, se alejó de eso que Dios tenía preparado para él. Hizo lo malo delante de sus ojos. Pero al final de este lapso de su vida en que se alejó, reconoció, pidió perdón a Dios y regresó al camino de la verdad, al camino correcto, al camino de Dios. Entonces, después de vivir todo esto y de regresar al camino de Dios, fue entonces que el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y ahí nos va a contar exactamente lo que él vivió, lo que él experimentó, tanto de sus aciertos como de los errores que él también cometió. Porque todos nos equivocamos, dice. Pero lo importante, lo malo, no es equivocarse, sino cómo retrocedemos o cómo cambiamos la forma y ya no más nos equivocamos de esa forma. Entonces el rey, para terminar el contexto, menciona, y es como que el rey te está llamando. Eclesiastés viene de eclesia, de iglesia, de asamblea. Y entonces quiere que todos nos podamos reunir para contarnos su experiencia, para contarnos su testimonio y de esa forma podamos aprender de él. Él menciona, yo lo voy a parafrasear un poquito, él menciona y dice que muchos de nosotros, tú y yo, intentamos escalar la montaña, intentamos llegar a la cima de esa montaña, alcanzar todos los logros y todas las riquezas que podamos alcanzar. Pero a veces no llegamos tú y yo a la cima. A veces no alcanzamos, apenas alcanzamos a llegar a la mitad. Pero él menciona que él pudo llegar a la cima. Él conoció la fama, el poder, las riquezas, todo. Él tuvo todo lo que su corazón deseó, el rey Salomón. Y él nos dice que no vale nada, no sirve de nada, no hay nada nuevo allí. Y es por eso que nos deja estos 5 principios. Comenzamos con el primero. Eclesiastés 1:1 al 3 dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol?
En estos primeros versos, en estos primeros versículos del libro de Eclesiastés, lo primero que nos dice el rey Salomón es que todo es vanidad. ¿Cómo poder traducir la vanidad? ¿O cómo la traduce la Biblia en el idioma hebreo que se escribió este libro de Eclesiastés? Como un vapor, como una brisa. ¿Y qué significa entonces que todo es vanidad? Que hermanos, todo en este mundo es vanidad. Lo que tengo, mi vida. Hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. No sabemos si esta va a ser la última vez que nos podemos ver, que podemos escucharnos. Por eso entonces yo debo de entender este principio, que todo es vanidad. Todo lo que tengo, todo lo que soy es vanidad. Y entonces por eso la pregunta del versículo 3, ¿qué provecho va a obtener el hombre de todo el trabajo que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el provecho a obtener? Y lo ponemos de la siguiente manera. ¿Qué pasa con algunas familias? A veces los padres están tan ocupados en su trabajo que los hijos, pues no hay una relación con los hijos. No hay una relación de padre-hijo. No hay una unión familiar. ¿Y cuál va a ser el provecho? ¿Cuál va a ser la ganancia al final? Pues una familia dividida, una familia con problemas. Por eso entonces el trabajo también es vanidad. Porque tal vez hoy tengamos mucho trabajo, pero a lo largo de días, semanas, meses, tal vez ya no haya trabajo. Se acabó el trabajo, se terminó todo. Entonces debo de entender en primer lugar que todo es vanidad. Todo se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el primer principio de la vida. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el rey nos va a seguir dando algunos consejos. Vamos a ir al principio número 2. Principio número 2, vamos a ir a Eclesiastés, el capítulo 2. Pero ahora vamos a ir al verso, capítulo 2, verso 14 al 16. Habíamos dicho que todo es vanidad, y para que lo podamos entender de una forma, no tanto, tal vez no entiéndolo a un 100% lo que es vanidad, vamos a poner en el primer principio que todo es pasajero, todo pasa, es de un momento a otro puede cambiar, todo es pasajero, es el primer principio. Entonces el punto 2 está en el capítulo 2, versículo 14, que dice de la siguiente manera: el sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Pero también comprendí que lo mismo ha de acontecer al uno como al otro. Dice el 15, entonces dije en mi corazón, como sucede al necio, me sucederá a mí. ¿Para qué pues me he esforzado hasta ahora por hacer más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado, y lo mismo morirá el sabio que el necio. ¿Sabes? Yo a veces le pregunto a algún cierto tipo de personas, ¿cuál es su mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo que un ser humano puede tener, puede arraigar en su corazón? Y la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, tienen un común denominador, una respuesta muy similar, que es a la muerte. Todos le tememos a la muerte. Y el rey Salomón, en el capítulo 2, me dice que si de algo debo de estar seguro, es que algún día voy a morir. Es que algún día Dios me llamará al descanso. No sé qué día es, pero si de algo estamos seguros, es que vamos a morir algún día. Y no debe de ser eso un problema para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en primer lugar el rey Salomón expresa y dice que tanto el sabio como el necio morirán. Pero también debemos de entender que va a haber recompensas diferentes para el sabio y para el necio. No significa que como los dos mueren, los dos son olvidados y el resultado es el mismo para los dos. No, el necio va a obtener un resultado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y el sabio también va a obtener un resultado. Es por eso que es importante reconocer que algún día vamos a descansar,
que algún día vamos a morir, pero también es importante entender y saber cómo es que voy a descansar, cómo es que voy a morir yo, si voy a morir siendo necio o voy a morir siendo sabio con Cristo Jesús. Entonces, estos dos primeros puntos me dicen que todo es pasajero, que mi vida es como un vapor. ¿Y qué es un vapor? Es como ese humito, ese humito blanco que podemos ver cuando algo está muy caliente, incluso cuando hace mucho frío. Y es eso que está y ya no está. Dura algunos segundos nada más. Así es entonces nuestra vida. Todo es pasajero, algún día vamos a morir. Esos son los primeros dos principios. Vamos a pasar ahora al principio número 3. Vamos a ir ahora al principio número 3 y vamos a ir al capítulo 3 también ahora del libro de Eclesiastés, versículo 16. Capítulo 3, verso 16. Y fíjense lo que dice. Es algo importante. A veces no lo podemos comprender en su totalidad y no hay una explicación lógica para poderlo comprender, pero el rey Salomón nos lo explica de esa forma también. Él tampoco lo entendía. Y entonces dice el verso 16 del capítulo 3 de Eclesiastés: vi más cosas debajo del sol. Debajo del sol, para los que no lo puedan comprender, es aquí en la tierra. Aquí en la tierra, eso quiere decir debajo del sol. Vi más cosas debajo del sol. En lugar de juicio, la maldad, y en lugar de justicia, iniquidad. No quiero que se me pierdan en este versículo. ¿Qué significa este versículo que nos presenta el rey Salomón? Y fíjate lo que dice el 17 también, para que lo podamos entender. Dice el 17: y dije en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios, porque ahí hay tiempo para todo, el que se quiere y para lo que se hace. Fíjate, ahí estamos hablando de juicio, ¿te das cuenta? Lo que habíamos mencionado de cómo morir, si morir siendo justo o siendo malvados, si morir siendo malvado, recto o no. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo 16? Donde hay juicio, hay maldad, y donde hay justicia, hay iniquidad. ¿Qué pasa con el mundo en el que vivimos, amigos, hermanos? ¿Será que el mundo en el que hoy estamos está cambiando para una mejor versión de sí? ¿O será que está cambiando para hacerse más y más mal, más maldad, más catástrofes? Aunado con esto, el rey en este libro nos explica que la vida, que las cosas en este mundo no son justas, son injustas. No entendemos por qué al pobre le sigue siendo o le sigue yendo mal y mal. A las personas humildes no son bendecidas tal vez como tú y yo queremos que Dios las bendiga, pero a las personas corruptas, a las personas malvadas, a las personas millonarias, a ellas sí les va bien. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y entonces dice, ¿por qué uno? ¿Por qué donde hay personas muy humildes, donde en los países más, digamos, pobres, vienen los tsunamis, vienen los terremotos, vienen diferentes acontecimientos? Porque aquí nos lo explica. Debajo del sol, la vida va a ser injusta y no vamos a poder entenderla, no vamos a poder comprenderla, no vamos a entender por qué las cosas tienen que pasar así. Pero lo que tú y yo debemos de entender es que este mundo en el que vivimos está en decadencia. Leía y escuchaba, ¿por qué le decimos medio ambiente? ¿Por qué le decimos medio ambiente a todo? El medio ambiente en el mundo. Y alguna expresión que decía, alguna frase que me sorprendió, es porque la otra mitad, el otro medio ambiente, pues ya lo destruimos, ya no lo acabamos nosotros mismos con la contaminación. Entonces, punto número 1, todo es pasajero. Punto 2, algún día vamos a morir. Y punto número 3, la vida debajo del sol, aquí en la tierra, es injusta.
no va a haber justicia, no va a haber eso que tú y yo anhelamos, porque aquí lamentablemente reina la maldad, el pecado. Y entonces, aunado con estos tres puntos, vamos a llegar a la recta final de nuestro estudio y vamos a ir al capítulo 5 ahora. Capítulo 5, el versículo 10, por favor. Capítulo 5 de Eclesiastés, el versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Y entonces dice el 11 también: cuando aumentan los bienes, aumenta también quienes lo consumen. ¿Qué beneficio pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? ¿Qué quiere decir esto, amigos, hermanos, familia? Que a veces como seres humanos, no sé si lo has notado o si te has dado cuenta tú mismo, hablando de ti, no que veas a los demás, sino hablando de manera personal a mí mismo. ¿Qué pasa con las cosas que hoy tenemos? ¿Será que son las mismas que teníamos, voy a poner un ejemplo, hace 5 años? ¿Será que el mismo teléfono tengo, los mismos zapatos, la misma ropa? Yo sé que hay cosas que se desgastan, que pierden ya pues el uso que le damos y hay que comprar cosas nuevas. Claro, eso es de toda la vida. Pero, ¿qué sucede con nuestras cosas materiales que tenemos? Con nuestras cosas más que nada de la tecnología también. Estos versos, amigos, nos quiere decir que como seres humanos en pecado, porque nacimos en pecado, gracias a Dios pudimos estar y pudimos regresar a conocer de Cristo Jesús y poder nacer otra naturaleza en nosotros. Es que pudimos conocer, pero la tendencia al mal siempre va a estar en nuestro corazón. Es por eso, entonces, que como seres humanos nunca vamos a estar satisfechos. Es lo que dice el versículo 10 del capítulo 5. El que ama el dinero no se saciará. Como seres humanos siempre vamos a querer más y más. Y vamos a querer el mejor modelo y lo que salió más nuevo y esto que salió. Siempre vamos a querer lo mejor, más, más y más. Nunca va a haber un stop en lo que deseamos. Porque así es el ser humano. Porque lamentablemente el mundo en el que vivimos nos engloba y nos muestran cantidades y cantidades de marcas y de cosas que a veces incluso ni necesitamos, pero las queremos con nosotros. Porque queremos saciar eso que nuestro corazón, nuestra mente nos indica. Y es por eso que estos 5 principios de la vida me muestran mi condición, que debo en primer lugar entender que esta vida es pasajera, que esta vida puede estar y puede no estar, que algún día voy a morir también, que debo de entender y comprender que en este mundo la vida va a ser injusta, no vamos a encontrar un equilibrio, una justicia, no, siempre va a haber la tendencia a la maldad, a sufrir. Y el que acabamos de leer, tengo que entender a que no voy a saciarme, no voy a estar satisfecho con las cosas que puedo tener a veces. Y entonces el rey Salomón, después de escribir estos puntos y diferentes puntos que nos presentó, termina con algo muy importante y vital para todos nosotros, donde encontró eso que tanto buscaba. No lo encontró en sus riquezas, en su fama, en su poder, no, lo encontró en Cristo Jesús, en Dios. Y vamos a ir al capítulo 12, al capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Y fíjense cómo comienza este capítulo 12, cómo comienza y cómo termina el rey esta asamblea, este testimonio que está compartiendo con todos. Comienza con el versículo 1, dice: acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. El rey había entendido, había comprendido que debemos acordarnos de Dios
en nuestra juventud. Él se acordó, pero se alejó, perdió el sendero, perdió el camino, y es por eso que Él nos dice que nos acordemos en una edad temprana, en una edad madura, para poder honrarlo, seguirlo. Acuérdate de tu Creador. Y entonces terminas tu discurso con algo importantísimo. Dice, vamos a leer desde el versículo 9, por favor. Capítulo 12, versículo 9, y es el último principio para ustedes en esta mañana. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritas rectamente, palabras de verdad. El 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hicieron de los maestros de la congregación pronunciadas por un pastor. Y dice el 12, ahora hijo, a más de estos acepta ser amonestado. No tienen objeto escrito muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Y dice el versículo 13, después de explicar esto, dice el 13, el fin de todo discurso que has oído es este. Mira, tal vez todo lo que te pude presentar en el libro de Eclesiastés no lo puedas retener. Se te puede olvidar que todo es pasajero, que no te vas a satisfacer, que tal vez vas a morir, que tal vez algo va a ser injusto, pero lo que tienes que guardar siempre en tu corazón y atesorarlo es que el fin de todo discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Al final, el rey Salomón comprendió que la verdadera felicidad no se encontraba en las cosas materiales que tú y yo podamos tener, no se encontraba en la fama, en el poder que podamos alcanzar. No, se encontraba en honrar, respetar y glorificar a Dios en nuestro corazón. Temerlo, eso es temer a Dios, honrarlo, respetarlo, adorarlo como Él se merece. Y yo te aseguro que si tú lo honras, si tú te acercas a Dios, ese vacío que tal vez está en tu corazón, esa parte que necesitas para encontrar la felicidad plena, es Cristo Jesús. Y esa es la invitación, amigos, que podamos buscarlo, que podamos recordar, claro, que en esta vida todo va a ser pasajero, como te decía al comienzo. Podemos estar y no estar, que vamos a morir algún momento de nuestra vida. No sabemos cuándo, pero debemos siempre recordar el cómo vamos a morir. Si vamos a morir como sabios, rectos o como malvados, como impíos. Porque como dice aquí en el último discurso, Dios traerá toda obra a juicio, tanto con los justos como los malvados. Que también debo entender que la vida va a ser injusta, que no voy a estar satisfecho, pero que cuando encuentro a Cristo Jesús, cuando encuentro a Dios en mi corazón, puedo encontrar esa satisfacción, ese gozo, esa fe, esa felicidad que mi vida, que mi corazón y que mi persona necesita para continuar en este mundo. Que Dios te pueda bendecir en este día, que Dios pueda acompañarte también. Y no te vayas, porque vamos a orar por todas esas peticiones y agradecimientos que has escrito aquí en el chat. Dios te bendiga.
Agradecemos al Pastor Santillanes por este importante mensaje para nosotros en esta mañana. Y pues ahora quiero invitarles para que agradezcamos a nuestro Dios y pongamos nuestra vida en las manos de Jesús. Inclinemos el rostro y oremos. Bendito Dios, en esta hora de la mañana, te damos gracias, Señor, por este alimento que hemos recibido. Ayúdenos para que podamos, Señor, aplicarlo a nuestra vida y que, Señor, podamos tener los resultados, Señor, que el cielo espera de cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno, Señor, de los que han estado con nosotros en este encuentro con Jesús, de tal manera, Señor, que ellos en este día puedan salir adelante, sus compromisos, sus necesidades los ponemos en sus divinas manos, y, Señor, todas nuestras necesidades las ponemos, Señor, en tus manos para que, de acuerdo a su santa voluntad, sean atendidas en este día. Gracias por escucharnos, lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estimados amigos, entonces, si Dios lo permite, nos veremos el próximo martes. Que tengan un feliz día.